Buenos días, estudiantes. Today, I will be reading this book for all grade levels, and please don't forget to check your additional assignments. This book is called La Mariquita Malhumorada, and it's written and illustrated by Eric Carle. La Mariquita Malhumorada. Era de noche, y las luciérnagas bailaban alrededor de la luna. A las 5 de la mañana salió el sol. Una simpática mariquita apareció volando por la izquierda. Vio una hoja con muchísimos áfidos y decidió comérselos para el desayuno. ¡Mmm, qué rico! En ese momento, una mariquita malhumorada apareció por la derecha. Ella también había visto los áfidos e igualmente se los quería desayunar. Muy buenos días, dijo la mariquita simpática. ¡Fuera de aquí!, le gritó la mariquita malhumorada. ¡Esos áfidos son míos! Podemos compartirlos, le sugirió la mariquita simpática. ¡No! ¡Son míos! ¡Solamente míos!, gritó la mariquita malhumorada. ¿O es que quiere que peleemos por ellos? Si tanto insistes, respondió la dulce mariquita, mirándola fijamente. La mariquita malhumorada, menos segura de sí misma, dio un paso atrás y le dijo, ¡ay, no! No eres lo bastante grande para pelear conmigo. Entonces, ¿por qué no buscas a alguien más grande? Es justo lo que haré, dijo la mariquita malhumorada. ¡Ya verás! Y dicho esto, se hinchó toda y se fue volando. A las 6 en punto, divisó un avispón. ¡Oye tú!, le dijo la mariquita malhumorada. ¿Quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, dijo el avispón, mostrándole su aguijón. ¡Ay, no! No eres lo suficientemente grande, le dijo la mariquita malhumorada, y se fue volando. A las 7 en punto, vio un ciervo volante. ¡Oye tú!, le dijo la mariquita. ¿Quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, dijo el ciervo, a la vez que abría sus mandíbulas. ¡Ay, no! ¡No eres lo suficiente grande!, le dijo la mariquita malhumorada y se fue volando. A las 8 en punto, se encontró con un mantis religiosa. ¡Oye tú!, le dijo la mariquita malhumorada. ¿Quieres pelear conmigo? Si tanto insistes. Y le enseñó sus largas patas. ¡Ay, no! ¡No eres lo suficientemente grande!, dijo la mariquita y se fue volando. A las 9 en punto, casi choca contra un gorrión. ¡Oye tú!, le dijo la mariquita malhumorada. ¿Quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, repuso el gorrión abriendo su afilado pico. ¡Ay, no! ¡No eres lo suficientemente grande! Y se fue volando. A las 10 en punto, vio una langosta de grandes pinzas. ¡Oye tú! ¿Quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, dijo la langosta abriendo sus pinzas. ¡Ay, no! ¡No eres lo suficientemente grande!, dijo la mariquita malhumorada. Y se fue volando. A las 11 en punto, vino a dar con una mofeta. Oye tú, le dijo mariquita malhumorada, ¿quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, dijo la mofeta. Ay, no, tú no eres lo suficientemente grande. Y se fue volando. A las 12 del mediodía, divisó con una boa constructora. Oye tú, le dijo la mariquita malhumorada, ¿quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, le dijo la serpiente. Espera que termine mi almuerzo. ¡Ah! ¡Ay, no! Tú no eres lo suficientemente grande, dijo la mariquita malhumorada. Y se fue volando. A la 1 en punto, descubrió una hiena. Oye tú, le dijo la mariquita malhumorada. ¿Quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, repuso la hiena, riéndose burlonamente y mostrándole los dientes. ¡Ay, no!
No eres lo suficientemente grande, le dijo la mariquita malhumorada y se fue volando. A las 2 en punto se encontró con un gorila. Oye tú, le dijo la mariquita malhumorada, ¿quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, le dijo el gorila, puñeteándose el pecho. Ay, no, tú no eres lo suficientemente grande, dijo la mariquita malhumorada y se fue volando. A las 3 en punto se halló frente a un rinoceronte. Oye tú, le dijo la mariquita malhumorada, ¿quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, dijo el rinoceronte, bajando su cuerno. Ay, no, tú no eres suficientemente grande, dijo la mariquita malhumorada y se fue volando. A las 4 en punto se encontró con un elefante. Oye tú, le dijo la mariquita malhumorada, ¿quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, dijo el elefante, levantándose la trompa y mostrándole los colmillos. Ay, no, tú no eres lo suficientemente grande, dijo la mariquita malhumorada y se fue volando. A las 5 en punto vio una ballena. Oye tú, le dijo la mariquita malhumorada, ¿quieres pelear?